la alegría, la tranquilidad de poder haber dejado atrás la tensión, la alegría de saber que nos han atendido nuestras autoridades, que no nos han dejado tirados, nos han atendido muy bien la embajada, el consulado, nos ha atendido muy bien el ejército, el Ministerio de Turismo, en fin, todos se han preocupado de nosotros, hemos sido muy afortunados, porque nos hemos visto envueltos en algo que nadie esperaba, ni ellos ni nosotros, y aquello pues ha tornado de una peregrinación feliz, tranquila, que estaba funcionando de maravilla, en quedarnos confinados en el hotel. Estábamos bien, nadie ha sufrido, no hemos pasado por momentos de miedo, sino de preocupación, eso sí, porque claro, veíamos la televisión, los informativos americanos y europeos, y daban malas noticias, porque los otros medios locales no los entendíamos. Yo he procurado, y el grupo ha respondido muy bien, mantener el espíritu de peregrinación. La gente se ha portado de maravilla y yo tengo que dar gracias a Dios por todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos conseguido. Ha sido para mí una experiencia de fe brutal, porque te encomiendas, te pones en manos del Señor, porque no sabes lo que va a pasar, sabes que tienes a tu familia aquí esperando, pero yo lo he vivido con mucha paz. No he tenido en ningún momento sensación de miedo ni de pánico, no me he sentido acogida, cuidada, acompañada tanto por las personas que el Señor nos ha enviado, la guía judía, la agencia nos ha cuidado en todo momento, después el ejército, cómo nos ha cuidado dentro de ese avión, con esa sonrisa, la verdad es que para mí no puedo dar más, gracias. Pero vamos, que se han portado. Pero muy bien. Adiós. Adiós. Adiós.